debido a su deteriorada estructura y ante la amenaza de que la corriente del Bobus pueda derrumbarla, la madrugada de este lunes, Protección Civil Municipal ordenó cerrar la circulación en ambos carriles del Puente Martínez 1, por lo que en estos momentos el único paso que se quedó en funciones para entrar o salir del municipio de Martínez de la Torre a Misantla es el Puente Martínez 2. El cierre del puente estuvo a cargo del personal de tránsito del Estado y de la Policía Preventiva Municipal, quienes apoyados con sus unidades se apostaron en ambos lados del cruce y comenzaron a desviar la circulación al cruce ya mencionado, el cual por el momento también permanecerá con vigilancia especial, ya que la carretera que lleva hacia este se encuentra en muy malas condiciones. Cada vez que llueve y crece el río La Antigua, decenas de familias tienen que ser evacuadas de sus viviendas para evitar la pérdida de vidas, aunque sus pertenencias queden a merced del agua o de la rapiña. Así es como se sienten Eusebio Jiménez y Griselda Ramírez, quienes pasaron la noche en el albergue de la escuela Emiliano Zapata de Úrsulo Galván, a donde se les llevó después de la medianoche de manera preventiva, pues su vivienda se encuentra en la zona que recurrentemente se ve afectada por las crecientes del río. Ya de que fue la autoridad, o sea, cuando estuvieron anunciando en la madrugada que pues nos saliéramos porque iba a venir un golpe muy fuerte. Y pues yo, no, pues vamos a irnos allá, pues. Más vale prevenir que lamentar. Por eso pues aquí estamos, o sea, sí, Ellos anunciaron los de Protección Civil que nos saliéramos de casa porque venía el golpe de agua. Gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Ya nos vamos a retirar. Eso fue todo. A cargo de este albergue estuvo el oficial mayor del ayuntamiento, Armando Morales, quien dijo que para la noche del domingo y la madrugada de este lunes atendieron 80 personas, de las cuales 35 eran menores de edad, a quienes evacuaron elementos del ejército y seguridad pública. El río La Antigua, de acuerdo con lo que se dijo, mantenía su nivel y se prevé que pueda haber un aumento en el caudal debido a las lluvias que siguen presentándose en las zonas serranas, por lo que los albergues continúan activados. Aquí en la noche empezaron a llegar la gente y llegaron alrededor de 80 gentes, alrededor de 30, 35 niños, 30 mujeres y los demás 15 hombres alrededor, entre adultos ya también. La gente se empezó a traer alrededor de las 12 y media, una de la mañana, cuando estaba esto muy fuerte. Ahí las que están en la orilla del río hay unos negocios que eso les empezó a entrar agua. Parece que no fue mucha, o sea, no fue mucha agua la que les entró. Entonces, porque digo, el río es de respuesta rápida, pero luego también cuando cesa el agua empieza a ceder.